Creo recordar que fue. Vamos a ver. Creo recordar que fue a primeros de año. Primeros meses de año, por ahí cuando puse esta instalación, ¿no? En mi Slimbook Chimera Ventus. Mi equipo de escritorio principal, ¿no? Ya sabéis, con el i5 12400 y la Intel ARC A7 70. Sigo apostando por ella a pesar de que la gente Linuxera tire por AMD. Bueno, debo confesar delante de todos vosotros, ustedes, que nunca jamás en la vida, mi vida Linuxera, mi vida informática, nunca jamás en la vida me ha durado tanto una distribución. Que me ha durado MacOS, sí. De ciclo en ciclo, es decir, MacOS Sierra, MacOS Ventura, MacOS no sé qué, Lion, etcétera, ¿no? Como es evidente, cada nueva versión de sistema operativo, ejemplo, MacOS Lion, luego sale Mountain Lion, luego sale MacOS Higuchumbo, luego MacOS Chumbera, por decir algo, ¿no? Y tienes que ir actualizando evidentemente el sistema porque bueno, esto es así, ¿no? Llegan nuevos sistemas operativos, nuevas correcciones, nuevo soporte, nuevo tema de seguridad. En Linux es igual, ¿no? Que si Ubuntu 20, luego llega 22, luego llega 24, luego llega 26, etc. Si estás en una rolling como es ARS, en este caso, ¿no? Hay mucho más rolling, ¿no? Por ejemplo, OpenSUSE, TumbleWeed, no sé qué, no sé cuánto, etc. Pero desde que mi memoria alcanza a recordar que ya no es mucho, creo que es la primera vez que me tiro tantos meses en una sola distribución. Y estoy muy contento con Arch Linux Plasma. De hecho, aquí está. Hay una cosa, quien me conoce, esto lo digo para la gente que no me conoce. Quien me conoce, ya sabéis que yo soy muy dado de dar tweets al viento, es decir. Hace un par de días, creo recordar, me dio por comentar en Twitter y en Mastodon, que son las dos únicas redes sociales que me han quedado. No quiero más. Solo existen dos tipos de linuxeros: los que usan Debian, los que usamos Debian y los demás. Ya me saltó mucha gente. Hombre, pero tú no sabes usar, no sé qué, sé cuánto. Yo son cosas que lanzo al viento por decir algo, luego ya. Porque hace meses puse otro tweet similar, ¿no? Otro thought similar. Solo existen dos tipos de linuxeros: los que usamos Arch Linux y los demás. No me hagáis caso en esto, yo lo digo por decir y ya está. Como si mañana digo solo existen dos tipos de linuxeros: los que usamos Ubuntu y los demás. No me hagáis caso en esto, son cosas para echar el día, para entretenerme. La gente en las manos. Pero tú no usabas ARP, aquí estoy en ARS. Pero son cosas para echar el rato, ya está. Que también os digo que yo use Arch o que use Ubuntu, que use Debian, no me excluye de hablar de otras distros. Es que la gente, algunos, y lo digo de buena fe, de buen rollo, porque los que arrastramos cierto tipo de seguidores, a veces, al menos a mí, se me olvida de que mucha gente toma lo que decimos. No me quiero llamar influencer porque yo, mira la cara que tengo de Cateto, de Campo, de Cabrero, de Cortijero. Yo soy como Paco Martínez Soria en La ciudad no es para mí cuando va a Madrid, ¿no? Yo soy un Cateto de Campo, de buen corazón, eso sí. Pero bueno, soy más listo de lo que en verdad hago saber. Lo que pasa es que me gusta dar esa imagen de Cateto. Lo digo Cateto desde el cariño. Porque yo soy cortijero, yo soy de campo y a mucha honra. Y seguiré siendo de campo y seguiré siendo cortijero hasta que me muera. Y lo seguiré defendiendo a muerte. El ámbito rural, el campo, la gente de campo, gente de zona, no, gente de campo. Y bueno, yo
sí que hay gente que me sigue y que a veces toma demasiado en serio lo que digo. No me hagáis caso en esas cositas. Quien me conoce sabe que es simplemente por echar de rato. Entonces, porque dije eso de Debian, ya la gente alguna se escandalizó, pero no estabas en Arch, sí, estoy en Arch, tengo, ya sabes que tengo 4 o 5 equipos, 4 o 5 PCs y para no poner Arch en todos, pues he cambiado y he puesto alguno en alguno Debian. Pero que por cierto, estoy muy contento con Debian 12. Muy, muy contento con Debian 12. La he instalado con Genome. ¿Por qué? Ya lo dije en el anterior vídeo, porque Genome, Debian 12, la única edición de Debian 12 que viene con PyWare predeterminado es la edición Genome, el sabor Genome, que sí que en Debian 12 Plasma, XFC, Cinema, etcétera, activar PyWare son dos comandos, está mi blog, poca cosa. Y el PyWare está en repositorios. Le he puesto el repo unstable, no lo recomiendo, niños, solamente para la gente que ya tenemos una experiencia y no sabemos manejar en este repo en caso de que pase algo. Pero usad Debian 12 con los repositorios estables y ya está. En todo caso, los backports cuando ya se estén activos, ¿no? Los backports para Debian 12. Y estoy muy contento. He puesto Debian 12 en mi Slimbu One AMD Ryzen y en mi Slimbu Pro X15 AMD Ryzen. En los dos AMD Ryzen. Estoy muy contento. Y por cierto, Debian 12 Genome en el Slimbu Pro X15 AMD Ryzen va espectacular. Espectacular. Me acuerdo que era el de Venezuela, creo que era. Es que era un pintor que decía espectacular. Hay un meme ahí, buscadlo en YouTube, espectacular pintor. Mucho cariño, ¿eh? Yo al Kanaka, esta gente, y voló, ¡fua! Toda esta gente me la veo siempre desde el cariño, ¿no? Pero Debian 12 se mueve que da gusto en mis dos Slimbook AMD Ryzen. Tengo ganas de probar Debian 12 en este PC grande, en este Slimbook Chimera, en este Intel i5 12400, en esta Intel ARC A770. Hola Edu, Edu Medina. Pero sabéis que me da pereza Dual Boot. Aquí tengo dos discos de 1 TB. El SSD NVMe, que es todo para Arch, y hay un disco mecánico de 1 TB para mis datos. Me da pereza, pero tengo ganas de probar Debian 12 en un equipo con Intel y en esta Intel dedicada la ARC A770 16 GB de VRAM. Pero eso, la flojera me está mordisqueando los tobillos. Pero estoy muy contento con Arch. No voy a quitar Arch. Que la gente se cree que porque yo hable de Debian, de Ubuntu, voy a quitar Arch. ¿Por qué voy a quitar Arch? No voy a quitar Arch Linux. Pero estoy muy contento con Arch Linux, pero siempre hay un pero. Hay cuatro cositas. No solamente en Linux, en Windows también pasa, en MacOS también pasa, etcétera, ¿no? A mí Arch Linux en este equipo me da también espectacular. Espectacular. Pero hay un pero. La gestión del Bluetooth, siendo buena, hay una cosita en que no me pasa en distribuciones con Genome, ya sea Debian, ya sea Fedora Genome, Debian Genome, Ubuntu Genome, Arch Linux Genome, yo pienso que sería igual, o Indivor Genome, pienso que sería igual. Es el escritorio Plasma mayormente y Arch en este caso. El Bluetooth funciona correcto, pero no consigo que el Bluetooth se me quede activado a cada inicio del sistema. Y diréis, ¿tú para qué quieres que el Bluetooth esté activado en cada inicio del sistema? Pues por si uso un teclado Bluetooth, como en este caso el Keychron, que es Bluetooth, bueno, y por cable, ahora mismo lo tengo conectado por cable USB-C, o por si uso un ratón. Me compré hace unas semanas este Satechi M1,
una marca que va muy, muy bien. Me funciona espectacular en Debian con Genome. Aquí no lo he probado todavía en ARS. Entonces, si yo quiero usar, desconectar el teclado y desconectar el ratón, que también tengo mi ratoncito HP de estos que compré en el Carrefour por 8 euros. Un ratoncito estándar de toda la vida, de estos por cachón. No quiero llamar con esto a HP por cachona, pero bueno, me refiero que, pues si yo quiero usar un ratón Bluetooth, un teclado Bluetooth en Arch Linux con Plasma, como el Bluetooth no está activado nada más iniciar el sistema, en la pantalla de login, donde pongo mi usuario y contraseña, en este caso contraseña solo porque como solamente hay un usuario en mi sistema, solamente estoy yo, forever alone, pues se queda mi usuario ahí, ¿no? Pero no puedo teclear la contraseña en la pantalla de login. ¿Por qué? Porque no hay conexión, no hay comunicación con el teclado Bluetooth. ¿Mm? Y en Debian Genome, por ejemplo, en Fedora Genome, por ejemplo, sí, en la pantalla de login, antes de que inicie el sistema, sí me reconoce el ratón Bluetooth, el teclado Bluetooth, cualquier otro periférico Bluetooth que yo tenga activado, que tenga encendido y que tenga ya previamente, que lo tenga previamente enlazado, enlazado. Entonces yo lo achaco más a Plasma, no sé si decir a ARC, porque en Indibur sí me funcionaba. En Indibur Plasma, que la tuve esta hace nada, sí me funcionaba el Bluetooth iniciar de manera automática en cada sesión. Pero siempre hay un pero. Al que hizo 2 o 3 o 4 updates del sistema, dejó de funcionar el tema de que estuviera iniciado de manera automática en cada sesión. No que el Bluetooth no funcione, sino que tengo yo que activarlo de manera manual. ¿Me explico? Porque la gente no me entiende porque yo me explico muy malamente, pero a ver si me explico. Ejemplo. Yo ahora mismo, si veis y miráis, bueno, pues vamos aquí a Bluetooth. No está activado por defecto. Acabo de iniciar el sistema hace nada, un rato. No está activado por defecto. Y diré, bueno, pues configúralo. Es que ya lo tengo configurado. Lo tengo configurado para que inicie por defecto, pero nada. Yo ahora mismo veis aquí en Plasma, en el apartado Bluetooth, la configuración del Bluetooth. Bueno, pues lo tengo que activar de manera manual. Una vez que yo lo active de manera manual, altavoz, auriculares Bluetooth, teclado Bluetooth, ratones Bluetooth, todo me funcionaría sin problema. Sin problema. Pero tengo que activarlo de manera manual. Yo quiero que empiece activado automáticamente con el sistema. Yo le doy a activar. Ya lo tengo activado. Veis aquí, evidentemente. Veis que tengo mi K-Chrome, que ya lo había enlazado previamente. Veis que tengo mi Satechi o Satechi M1 ratón. Es una maravilla, muy bonito, baratico. Y veis que tengo pues un altavoz Bluetooth, un Sony, que es este. Pues como aquí no tengo altavoces, pues cuando no quiero poner auriculares, me pongo este altavocico Bluetooth Sony, que va muy bien. Y tiene muy buenos graves para el pum, 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 pum. ¿Qué es lo que me gusta a mí? El pum, pum. Pum, 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 ta-na-na-na-na-na. Bueno, entonces, si yo hago aquí en configurar, veis que está marcado activado. Y veis que está marcado al iniciar sesión, activar Bluetooth. ¿Está marcado? Sí. ¿Funciona? No. Repito, está marcado, sí. ¿Funciona? No, no funciona al iniciar sesión. Tengo yo que activarlo de manera manualmente. Sí, bueno, es que tienes que configurarlo en el etc. Sí, no sé, nos vamos a echar al directorio de sistemas, nos vamos a etc, buscamos Bluetooth, abrimos main.conf con Kate, maravilloso Kate. Y nos vamos a la sección correspondiente, que estará por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No recuerdo, pero tiene que estar por aquí, por donde sea. No me he puesto las gafas.
Quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar una de estas opciones. Lo que pasa es que, claro, voy a poner las gafas. Voy a poner las gafas. Permitidme porque es que no veo. Sin gafas no veo. Ahora es otra cosa. Ahora es otra cosa. Qué guapo estoy con gafas, madre mía. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar en una estación. ¿Cómo se busca aquí en la opción aquí en Default, Discovery, Always Enable. Bueno, yo sé que está. Yo sé que está. No es como Laura, ¿no? Por ejemplo, que Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Pero aquí sí está porque yo lo he activado. Lo que pasa es que no sé a qué altura está. Y como tampoco sé buscar. ¿Cómo se busca aquí en Kate una palabra en concreto? No, no sé buscarla. Ay, bueno, temporali, just. Lo siento, que estoy tardando demasiado, corazón, demasiado. Pero es que lo tenía que haber planeado esto antes. Pero como yo soy así, yo soy así. Y yo sigo aquí esperando que. Bueno, tiene que estar por donde sea. Bueno, hay una opción que dice al iniciar sesión. Ahora me he puesto la gafa y me escucho peor. Sí, aquí está. Me he puesto la gafa y me escucho peor. No sé si tendrá algo que ver, que me escucho mal. Bueno, ¿veis aquí? Aquí veis. Voy a aumentarlo para que veáis. Control y la ruedita de ratón, ¿no? Venga. Autoenable, tan tan tan, tan tan. Autoenable igual true. Está en true, no en false. Es decir, que estaría, que ese al iniciar sesión, pues estaría iniciado. Por defecto, veis que no tiene una almohadilla. Entonces, pues está. Aún así, aún teniendo esta opción activada en el etc Bluetooth main.conf y aún teniendo en las opciones de Bluetooth, que ya no lo sé dónde están, aquí están. Aún teniendo activado Bluetooth, pues no me inicia de manera automática y entonces no puedo usar un ratón, no puedo usar un teclado, la pantalla de login para poner mi contraseña. ¿Por qué? Por eso. Porque. Ahí las gafas, perdóname. Hostia, ahora me escucho mejor. Me escucho mejor. ¿Por qué? Porque no me reconoce el teclado Bluetooth, porque no está el Bluetooth iniciado hasta que no inicio sesión y yo de manera manual lo activo. Vuelvo a repetir, esto no me pasa en Genome, en ninguna distro Genome que yo haya probado. Esta es la única pega que tengo con AR Plasma. De vez en cuando hay un congelamiento, yo lo achaco a Wayland y Plasma. Alguna vez Firefox se queda un poco tontorrón, yo lo achaco a Firefox, no, nada tiene que ver con Arch. Que Firefox ya sabemos que da una de cal y otra de arena. Sigue siendo mi navegador de preferencia, evidentemente. Pero eso de Wayland y Firefox son cosas secundarias que pasan en todas las familias cuestionadas. Pero esto de Bluetooth sí me jode. Esto de Bluetooth sí me molesta para la gente más puritana lingüísticamente hablando. Que no inicie al iniciar sesión, al iniciar el sistema, lo tengo yo que iniciar de manera manual. Entonces, desde mi humilde canal, Salmorejo aquí, Batiburrillo Digital, si alguien me echa un cable, si alguien me dice algo que me funcione, el Bluetooth que se quede activado al iniciar sesión, se lo agradecería enormemente, con todo mi corazón. Corazón. Así que nada, para bromas, cierto, os pido ayuda, consejo, si alguien sabe cómo demonios, cómo recorcholis, a pesar de estar todo activado en el etc, Bluetooth main.conf y en las propias preferencias de Plasma, todo activado, no se me activa Bluetooth de manera automática cada sesión. Si alguien conoce por qué, me puede decir una solución, se lo agradecería. Cuando será mía, se lo agradecería de corazón. Y vuelvo a repetir que no me pasa en distros, en Genome, en entornos Genome. Entornos Genome. ¿Ok?
Así que ya sabéis, podéis dejarme en los comentarios por qué, si os pasa. Os digo también que, como dije antes, en Indibur Plasma me funcionaba al iniciar sesión a Bluetooth. Tras un update dejó de funcionar. ¿Por qué? No lo sé. Vaya usted a saber. Ok. Dicho esto, vuelvo a Genome, a Debian 12, perdón, con Genome. Estoy muy contento con Debian 12 Genome. No voy a quitar Arch aquí por Debian 12 porque tengo más equipos. Pero sí es cierto que Debian 12 ha sido un lanzamiento que ha marcado tendencia, que ha marcado un antes y un después en Debian. Yo creo, en Debian todos los lanzamientos son buenos, pero este ha sido como especial. Esto ha sido algo diferente, ¿no? Todas las opiniones que yo he visto en blogs, en web, en canales de YouTube, en Twitch, etcétera, en el bar de Paco, aquí mi vecino de abajo, bueno, broma, todas las experiencias con Debian 12 están haciendo bastante buenas. La gente está haciendo mucho contenido sobre Debian 12. Y yo no voy a quedar atrás. Yo voy a hacer algunos contenidos, algunos vídeos sobre Debian 12. Me gusta Debian 12. Es que me está funcionando a las mil maravillas. Y tengo ganas de probarlas en un Intel. La voy a probar en el pequeñito Intel Slimbook Intel One. Slimbook One Intel, no en este, en el mini PC que tengo. Y voy a hacer algo. Van a venir algunos vídeos de Debian 12 con Genome. ¿Por qué? Pues ya lo dije antes, ¿no? Así que eso. Yo desde aquí felicitar a Debian por ese lanzamiento que me parece espectacular. Y nada más. Otra cosa que estoy pensando. Yo ya sabéis que tengo un iMac 4,5K, pantalla retina de Apple. Que eso, Apple, la pantalla de Apple es una cosa que te lleva a otra dimensión, a otra galaxia. Muy bien, eso, la pantalla de Apple Retina, no sé qué, eso es espectacular. Pero como ahora estoy probando una pantalla 2K, mi Slimbook Pro X15, que tiene Debian 12, por cierto, con Genome, me estoy quedando muy satisfecho con la 2K en Linux. Y posiblemente, ahora no porque faltan perras, pero cuando junte un poco de perras, cuando consiga juntar un poco de perras, voy a vender cosas. Me voy a ir por una 4K para Linux. Tengo dos monitores 1080, normalitos, de 90 a 100 euros. Este, que es... No, aquí, este es un Acer y este es un AOC 1080. No voy a tirarlos, evidentemente. El 1080 todavía se sigue haciendo mucho contenido en 1080. Pero tengo ganas de probar Plasma en 4K. Tengo ganas de probar Genome en 4K. Cinnamon en 4K. Estamos esperando el lanzamiento de Mint 21.2 que nos llega. Primavera que nos llega. Y bueno, tengo ganas de probar 4K, porque estoy viendo que la 2K es flipante. Yo ya tengo 4,5K, pero en MacOS, no en Linux. Y bueno, otra cosa que no tiene Genome, no todo va a ser flores para Genome. No hace el escalado el fraccional de las, por ejemplo, en mi pantalla del Slimbook Pro X15 con Genome, con Debian Genome. O cualquier otro Genome que le pongas, te da la opción de 100 y 200 en el tema de escalado. En una 2K al 100% se ve todo muy diminuto, ni con gafas gordas lo ves. Y si le pones al 200% se ve todo muy gordo, muy grande, impracticable, porque te ocupa toda la pantalla. Y entonces Plasma, si veis aquí, por ejemplo, for example, yo lo digo en inglés para la gente que no entienda, ¿no? Yo sabéis que yo en inglés me defiendo bastante bien. ¿Dónde están las pantallas? Aquí, ¿dónde están las pantallas? Que no lo veo. Pantalla monitor. Veis que, por ejemplo, aquí en Plasma, de serie, si viene a escalar al 100, tú vas subiendo 125, 150, 175, 200, etc. Genome no. ¿Por qué? Porque Genome es así.
Se dice, se rumorea, se comenta que para Genome 45, por el GT Catalainco, sí va a venir la opción. Ahora es experimental. Lo puedes activar el escalado fraccional de pantalla mediante un comando. Pero ahora, de momento es experimental, en Genome 45 o 46, si le da la vena, pues ya lo pondrán. Pero ya os digo que... que bueno, que también tengo que hacer un vídeo de esto, ¿no? Porque en mi Slimbu Pro X15 2K 1440, pues sí tiene que ponerlo 125-150%, porque en 2K no veo un pijo, ni con gafas siquiera. Entonces ya haré un vídeo de cómo activar el escalado fraccional en la pantalla en el escritorio de Genome, ¿no? Nada más, gente. Eso es lo que quería comentar hoy. Ya sabéis, si sabéis cómo hacer, a pesar de tener todo activado el tema Bluetooth, que se inicie sesión de manera automática y no lo hace en Arch Linux, si sabéis qué hacerle más a Arch para que sí lo haga, me podéis dejar, os lo ruego, de verdad, ya en serio, o me lo podéis dejar en los comentarios. ¿Por qué? ¿Cómo hago para que al inicio de sesión esté activado y poder usar un teclado Bluetooth, un ratón Bluetooth, lo que queráis, antes de entrar al sistema y activarlo yo manualmente? ¿Ok? Venga, muchas gracias. Y el próximo vídeo seguramente nos veremos en Debian 12 con Genome. Seguramente. Lo más probable. Lo más probable. Lo juro. Venga, chao.